Thank you.
Los números ganadores de la lotería son Francisco Franco con el 7142, María Antonia del Pilar de los Palos, 5132. Felicidades a los ganadores y pueden recoger su premio en la el Boroto más cercano. Espero que tengan un buen día.
Do you think it funny, Ryanair 5245? Isabel de los Dolores puede recibir su premio en su kiosco más cercano. So right now, speaking from the club, and do you speak Spanish? ¿Cómo va? ¿Qué le parece esa mora? Ya que ando bailando. Vueling 78 Zulu Papa, está autorizado a aterrizar pista 10 con viento de 100 grados 6 nudos, variable entre 060 y 180. Autorizado a aterrizar pista 10, Vueling 78 Zulu Papa.
Flyan 5052, estás en Alicante Torre, que acaba de recibir su mensaje. Vueling 78 Zulu Papa. Para APC. Vale. Bueno, verdaderamente para piloto, para controlador. Vamos a hacerlo, bueno, aquí tiene el documento, puedes mirar de todas las cosas, ahora después vendremos a él, pero vamos a hacerlo desde la aplicación de rellenar un plan de vuelo, que creo que es lo más fácil. Vale. Vale, pues lo primero que nos encontramos aquí es el identificativo, el call sign, ¿no? Tu identificativo. Bueno, pues como bien sabe, por regla general se suele utilizar el registro de la matrícula, con Charlie con tres letras, o bien el número de ICAO con número de vuelo, puede ser Iberia 134, el Vueling, lo que sea. Vamos a poner aquí, por ejemplo, ese que tengo aquí, el VIP 473. Vale, después, lo siguiente que nos encontramos son las reglas de vuelo. Por regla general, seguramente conozca la diferencia entre vuelo instrumental y vuelo visual. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un vuelo instrumental y un vuelo visual? Vale. Disculpen por cualquier molestia. No tenía claro lo que varía son las referencias. Y me gusta cantar, era para mi nieto. En un vuelo visual utilizamos referencias visuales. Una carretera, una montaña, una... castillo, la línea de costa, una pantano, un río. Y en los vuelos instrumentales utilizamos referencias instrumentales, una aerovía, un BOR, un radial, una coordenada GPS, etcétera. Vale. Y después tenemos las zonas mixtas, que son vuelos, planes de vuelo Yankee, planes de vuelo Zulu. La forma de que yo utilizo para acordarme es Yankee y griega, pues empieza en IFR y pasa a VFR. Y el Zulu, pues sería pasa, empiezas como visual, bajo reglas visuales, y en un determinado momento cambias a reglas instrumentales. ¿Vale? Bueno, por regla general, visual. Sí, soy Volotea 3142. Al final, el transpondedor, bueno, creo que estaba bien. Encontramos, y disculpo por las molestias, una vez más. Bueno, pues aquí aparecen los tipos de vuelo, que son schedule, non-schedule, general aviation, military y other. Bueno, schedule, regulares. Vuelos regulares, vuelos que tienen establecidas las compañías. Bueno, pues hay cuatro vuelos diarios, Madrid, Asturias. 10 vuelos, Palma de Mallorca, Barcelona, no sé. ¿Vale? Y después tenemos los vuelos no regulares, también llamados vuelos charter, que son vuelos que se fletan para una determinada misión. Pues hay un crucero en tal sitio, bueno, pues vamos a llevar a los pasajeros al crucero. O
hay el final de la Champions, pues vamos a llevar a los aficionados al final de la Champions. Por lo cierto, son vuelos puntuales que se fletan para alguna frecuencia. ¿Me puede confirmar si hay alguna torre de control activa para llegadas en Barcelona? Aviación general, pues suele ser aviación privada o vuelo ligero, ¿vale? Que no es un vuelo de compañía. ¿Vuelos militares? ¿Y los otros? ¿Qué otros vuelos podemos ser que no serían ninguno de los anteriores? No sabía que tenía el micro encendido. Exacto. Ha sido un error. Emergencia, transporte de órganos, CAT de la Guardia Civil. El tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotros ponemos aquí, en esta casilla ponemos otros, en la casilla 18 tenemos que indicar qué tipo de vuelo es nosotros. Ya lo veremos ahora después, ¿vale? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, vamos a poner que somos aviación general. Después lo siguiente que nos encontramos, la casilla número 9, quiere decir cuántos aviones forman la formación. Bueno, por regla general vamos a ir solos, pero si vamos en formación, pues ahí indicaríamos el número de aviones que componen la formación. Cuando decimos de formación, no es que vayamos volando con un amigo. Si tú vas volando con un amigo, sois dos formaciones de uno, ¿vale? No es una formación de dos. ¿Qué significa formación? Formación significa que van a volar juntos, casi separados, como en el radar va a aparecer uno. Es decir, que eso hay que saber volar y es muy difícil volar en formación. Por lo tanto, esto, a no ser que aprenda a volar en formación, uno siempre. ¿Vale? Bueno, tipo de aeronave. Aquí tenemos que poner el código ICAO de nuestra aeronave. Bueno, ¿cómo yo puedo saber el código ICAO? Bueno, pues o me lo sé de memoria o si no lo busco. Por ejemplo, si yo no sé el código ICAO de un Boeing 737 más, bueno, esta página Skybrary, ¿vale? Esto es como la Biblia del aeropuerto, ¿vale? Entonces, si siempre que me salga algo de Skybrary, le hago caso. Bueno, pues si te das cuenta, si yo cojo el Boeing 737, la serie MAX, bueno, pues tienes aquí el MAX 8 y el MAX 9. Vamos, pues si te das aquí a MAX 8, te va a decir código ICAO, lo tenemos que tener por aquí, que es el B738. Entonces, B738 es el código ICAO del Boeing 737 MAX 8. Y si cogemos el MAX 9, pues el 739. ¿Vale? Bueno, aparte de esta, si te das cuenta, aparte de darte el código, pues te da la weight turbulence. Ahora veremos para qué significa eso. Es que la turbulencia nos dice, nos da dimensiones, nos da velocidades de crucero, nos da velocidades de todo tipo. ¿Vale? Es decir, que está bastante, bastante bien. Nos da dimensiones. Es decir, que es una página a tener en cuenta. ¿Vale? Por cierto, del Boeing 737 MAX 9 es este, B39M. Este es el Boeing 737-900, pero este es el típico, el del NG, el normal, ¿vale? Este es el código ICAO, que me acabo de dar ahora cuenta. Y entonces el 38 es 38 Mike. Bueno, una vez que yo ya he visto eso, pues me voy aquí y ahora lo escribo. ¿Vale? Aquí donde pone tipo, pues pongo B38. Fíjate, en este caso te aparece código ICAO con descripción, ¿eh? Pero no siempre aparece así, porque por ejemplo, si aquí pones la Cessna 172, te va a aparecer directamente así. ¿Vale? Y así buscas el código ICAO de lo que tú vueles. Vamos a dejar aquí con la Cessna. Y lo siguiente que tenemos que indicar es la estela turbulenta. Bueno, ¿qué es la estela turbulenta? ¿Lo sabes? No son los motores los que generan la estela turbulenta. Son las alas. Bueno, mira, aquí lo tenemos. Por el efecto de volar, es decir, un avión vuela porque divide el aire.
¿vale? El aire, el ala corta el aire y pasa aire por encima y por debajo del ala. Bueno, y lo hace, consigue, por la forma que tiene el ala y por la estructura que tiene, consigue que vayan a diferentes velocidades el aire que pasa por arriba a la que pasa por debajo. De manera que al pasar a diferentes velocidades, consigue que aparezca una fuerza que se llama fuerza de sustentación, que aparece en la parte de abajo del ala y que sube para arriba. Y que si esa fuerza es mayor que el peso, el avión. ¿Vale? Bueno, cuando, claro, si tú lo que haces es dividir aire que pasa por abajo y aire que pasa por arriba a diferentes velocidades, va a llegar un momento en el que detrás del ala se van a juntar dos chorros de aire, uno que pasa por abajo y otro que pasa por arriba, a diferente velocidad. Y eso hace que se produzca un remolino que se va a extender a los bordes de las alas, y que van a aparecer estos dos remolinos, ¿vale? Estas dos inestabilidades. A estos dos vórtices es lo que se le conoce estela turbulenta. ¿Por qué es peligrosa la estela turbulenta? Porque fíjate, aquí hay corrientes de aire bajando, otras corrientes de aire subiendo, otras corrientes de aire bajando. Entonces, si una aeronave se mete por detrás y pilla en un ala una corriente de aire bajando con una corriente de aire subiendo, le puede dar la vuelta. Le puede dar la vuelta. Cuando digo le puede dar la vuelta es le puede dar la vuelta. Un helicóptero tiene estela turbulenta media y ahora va a venir para atrás, por detrás, un ligero que no se ha separado suficientemente de la estela turbulenta del avión del precedente, del helicóptero en este caso. Fíjate que no es que vaya justo, justo detrás. Mira lo que le pasa. Le da la vuelta. Directamente le da la vuelta. Es decir, que esto de la estela turbulenta no es una chorrada. ¿Vale? Por lo tanto, está claro que cuanto más grande sea el avión, más estela turbulenta va a generar. Cuanto más pequeño sea el avión, menor es su estela turbulenta. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar las estelas turbulentas? Bueno, pues las estelas turbulentas se van a clasificar en función de su peso máximo de despegue, lo que se conoce como el take-off, no me sale ahora, espera. Wake turbulence. El maximum takeoff weight, ¿vale? Pues muy buenas tardes, aquí Volotea 331. ¿Me podría alguien confirmar si es posible si hay frecuencia activa para aproximación en Lima Cobra por Lima? Gracias. Que cambie la gente las cosas. Había una tablita de la de cómo se clasifica. Ah, mírala. Bueno, esta está en libras, pero seguro que la tenemos por aquí en kilos. Mira, aquí la tenemos en kilos. Bueno, pues es estela turbulenta ligera, es aquella que tiene un maximum take-off weight, es decir, peso máximo de despegue, y es una característica del avión. Define, ¿vale? Fíjate aquí, por ejemplo, nosotros venimos al 737 Mach 8, y entonces dentro de las características del avión, pues nos dicen maximum takeoff weight 82.191 kilos. Y esto es una de las características, dice el avión, el fabricante. Bueno, pues el máximo peso con el que puede despegar este avión serían 82.191 kilos. Bueno, si estamos en 82.000 kilos, estaríamos aquí. Esta es la turbulenta media. ¿Vale? Una